Bendiga grandemente en esta oportunidad, muy contento de volver a encontrarnos con ustedes en este programa especial de Radio Amanecer Internacional, el programa Privilegiados. Bienvenidos sean en esta hora, gracias por estar con nosotros. Ya estamos al nivel de la sexta entrega de este maravilloso programa, así que muchísimas gracias por ser parte de Privilegiados. Las personas que nos siguen por las redes sociales, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios, gracias por las felicitaciones, gracias por las preguntas. Continúen compartiendo, por favor, para que otros más sean bendecidos con este espacio que sé que es de crecimiento para cada persona que se conecta. Para mí es un privilegio en esta oportunidad contar con una persona tan especial. Por cierto, es la única dama que escribe en el programa, en el proyecto de este libro. Es una persona muy conocida en nuestra Radio Amanecer Internacional y me refiero a la doctora Yaderis Barreiro. Ella es doctora en medicina y especialista en nutrición clínica y medicina ortomolecular. Doctora, es un privilegio tenerle con nosotros en este programa Privilegiados. Dios le bendiga. Amén. Un placer, Pastor Uribe. Para mí un placer poder compartir pues mis conocimientos. También que podamos contar con tantos amigos que nos ven en las redes sociales, como también los que nos escuchan por Radio Amanecer. Así es, hoy estaremos hablando de privilegiados por el cuerpo, pero antes de empezar con algunas preguntas, doctora, vamos a hablar con nuestro Dios en oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos en este momento. Gracias por este material que sé que es de bendición para cada persona que nos escucha, para cada persona que puede leer el libro. En este momento nos colocamos en tus manos y rogamos que cada idea a transmitir pueda ser de bendición para cada persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de la primera pregunta, doctora, reiterar que si alguno de ustedes aún no ha adquirido el libro Privilegiados, puede acercarse a nuestras tiendas IATPA en cualquier lugar de este país donde están localizadas y adquirirlo, o en cualquier lugar de Interamérica, si no estás en República Dominicana, también puedes acercarte a una de nuestras tiendas. Si estás en algún país fuera de Interamérica, Europa o demás, Suramérica, puedes vía internet, a través de IATPA y solicitar tu libro. Así que ya sabes, puedes adquirirlo de esta manera. Hoy estamos hablando de privilegiados por el cuerpo. Tenemos un cuerpo maravilloso, doctora. Yo estoy fascinado por mi lindo cuerpo. Y en esta hora queremos hablar de esto, de esta maquinaria, como usted describe en la primera línea del libro, en su capítulo. Usted dice, el cuerpo es una maquinaria increíble. ¿Por qué el cuerpo es una maquinaria así como usted la describe? Bien, pues definitivamente el cuerpo es una maquinaria increíble porque Dios creó un organismo que tiene todos los mecanismos para protegerse. ¿Con qué iniciamos en esta parte? Iniciamos mostrando que nosotros tenemos entre 30 y 40 mil millones de células en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos aproximadamente 208 huesos. Nosotros contamos con una serie de enzimas, de hormonas, hasta de microbios amigables que hacen que nuestro cuerpo trabaje bien. Y si analizamos cada una de las funciones de cada tejido, de cada órgano del cuerpo, está íntimamente relacionado para hacer que el funcionamiento de cada área del cuerpo sea lo máximo y sea realmente algo único en su clase. Wow. Por eso es una maquinaria increíble. Interesantísimo, interesante solo pensar en cómo Dios
nos dio un cuerpo tan extraordinario, por usar otra expresión, que es uno de los privilegios de parte de Dios. Ya hemos hablado en días anteriores que tener este regalo, este privilegio de un cuerpo, también conlleva una responsabilidad de nuestra parte en torno al cuidado que debemos prestarle. Hay un texto que usted usa en la página 86, en 1 Corintios 6, 19 y 20, donde la palabra de Dios dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en su cuerpo. ¿Qué usted aprende o qué usted quiso enseñarnos con este versículo en particular en su capítulo acá en el libro? Bien, en primer lugar, entender que el cuerpo no es nuestro. Si lo entendemos, entonces vamos a ser agradecidos a quien nos creó. Dios nos creó, pero sabemos que caímos en el pecado y por ende desarrolló un plan para que nosotros pudiéramos tener salvación. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, murió por nosotros. Con su muerte, pues pagó lo que nosotros debíamos pagar y a la vez redimió nuestra vida y nos pudo reconciliar con Dios. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a Dios con el cuerpo. Entender que somos mayordomos, que somos administradores de lo que Dios nos ha dejado y entender la gran ventaja, el gran amor también que Dios nos ha mostrado. Entonces, algo interesante con este versículo es, o estos dos versículos básicamente es, que nosotros debemos de retribuir en el cuidado del cuerpo y en agradecimiento a Dios y en demostrar y hacernos entender, interiorizar que el cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios, y por ser de Dios debe ser bien cuidado, debe ser bien manejado, debe ser bien tratado. Interesante. Es muy interesante esto porque uno escucha a veces en algunos jóvenes y personas adultas: este cuerpo es mío y yo hago con él lo que me dé la... Usted sabe la expresión que sigue ahí. Es común escuchar expresiones así: esto es mío, yo entro lo que yo quiera acá, yo no le molesto con esto, así que yo hago lo que sea con este cuerpo porque es mío. Pero el texto nos dice que no es tuyo. Ese cuerpo es un templo de Dios, o sea, Dios quiere habitar allí. Y yo debería tener mucho cuidado en cómo trato este organismo viviente, que soy yo, obviamente, cómo lo cuido, cómo lo trato, cómo lo añoño, como decimos acá, de tal forma que tenga la mejor funcionalidad. Exacto. En su libro, en la página 87, en el capítulo que usted narra, habla acerca de un paciente que usted una vez atendió. Me gustaría como reconstruir algo así. Quiero pensar en un joven que ingiere bebidas alcohólicas, en un joven que fuma, en un joven que ahora está usando una juca, en un joven que está durmiendo pocas horas, se acuesta tardísimo viendo cosas que no debería estar viendo, una persona que no se ejercita, que come con muchísima grasa. ¿Cuál sería, usted como médico, qué usted me diría que va a sufrir una persona así? ¿Cuál es el destino? Si hubiera una, si aquí aplicar la palabra, ¿cuál sería el destino de una persona con una vida como esa? Bien, definitivamente un destino nada bueno. Nada bueno. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene hábitos saludables, una persona que ya tiene hábitos, por ejemplo, de consumir alcohol o droga o del uso del tabaco, ya estas tres áreas desfavorecen bastante, tanto a la parte mental, o sea, en el área psicológica va a haber daños, pueden ocurrir una serie de daños, sobre todo la parte de la adicción, que ya de por sí, cuando tenemos un caso de adicción, vemos que se producen muchos cambios en la personalidad de esos jóvenes, como también se desvían sus vidas, o sea, dejan de ser productivos, tienen una serie de cambios. Ahora, en cuanto a otro tipo de patología, ya a nivel de la parte física, pues podemos pensar en infinidad de patologías. Por ejemplo, el alcohol y el tabaquismo son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, como lo son la hipertensión arterial, como lo es, por ejemplo, las enfermedades, no solamente la hipertensión arterial, sino las enfermedades cardiovasculares en general, el cáncer. En esto le sumamos, por ejemplo, la persona no hace actividad física, no descansa, eso desbalancea su sistema metabólico y podemos pensar en diabetes, podemos pensar en trastornos tiroides. Claro, no es esto la única causa,
pero sí son factores que ponen a una persona joven en riesgo de diversas patologías que pudieron haberse evitado. Interesante que usted menciona esto, porque uno pudiera llegar a pensar que yo soy joven y como joven no voy a enfermar. O sea, yo puedo comer hasta piedra, dicen por ahí, y yo soy joven y para adelante. Uh-huh. Yo puedo tomar todo el día porque soy joven y no me voy a embriagar y tampoco va a pasar nada. Pudieran pensar, bueno, se le va a pasar a la gente vieja, pero no a mí que soy jovencito. Pero usted acaba de decir que eso sí afecta a los jóvenes también. ¿Y pudiera morir un joven viviendo una vida así desordenada, siendo joven? Claro que sí. Órganos importantísimos para el organismo como el hígado, por ejemplo. Cuando produces daño en tu hígado, puedes desencadenar un cuadro de un aumento de la fibrosis en el hígado, o sea, desarrollar una cirrosis hepática, por ejemplo. Y esto es algo muy desbalanceado para un joven. Imagínate, con un joven con cirrosis corre el riesgo de morir. Okay. O sea que hay que tener mucho cuidado con los hábitos que se tienen hoy, porque los jóvenes también se enferman, no solamente son los adultos. ¿Cómo afecta el tabaco a un joven? Bastante, afecta bastante. En primer lugar, la adicción que produce el tabaco es una de las más difíciles de sacar. Claro que existen programas que estamos manejando, diferentes planes que ayudan a que estas personas puedan salir de este tipo de adicciones, pero es una de las adicciones más difíciles de manejar y es digamos, la herramienta que el enemigo está utilizando para acabar la salud de muchas personas, porque un solo cigarrillo tiene millones y millones de moléculas tóxicas. Wow. Que afectan la capacidad celular, que hacen que las células se envejezcan más rápido y que su funcionamiento se altere. Es decir, que una forma sencilla de nunca caer en un vicio como este es nunca usarlo. O sea, exacto, no hay necesidad. Usted me puede corregir como médico, pero yo creo que usted no se alivia de ningún mal fumando. O sea, no es ningún remedio, es lo que quiero comunicar, no es ningún remedio. O sea, estar tomando alcohol, estar fumando, estar con una juca, estar fumando algún tipo de otro tipo de drogas, porque son drogas estas. O sea, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga. Lo que es, lo que tiene libertad de comercio, pero no deja de ser una droga que te mata. Y la gente debería comprender esto con claridad meridiana. Yo no soy médico y lo entiendo con claridad. Y quiero motivarte a ti, querido oyente de Radio Amanecer, los que están ahí en las redes sociales, a que podamos entender los daños que nos ocasionamos cuando no somos estrictos cuidándonos de estas drogas que lamentablemente nos matan, nos mata a plazo, por decir una expresión, en cuanto a esto. Doctora, ¿cómo definimos la salud? Queremos tener un cuerpo sano, queremos ser saludables. ¿Cómo yo defino salud para saber si estoy saludable? Bien, salud es el completo estado de bienestar en todas las áreas que puedas ver a nivel personal. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. Es el completo estado de bienestar a nivel psicológico o psíquico, a nivel de lo que es la parte física, a nivel social, o sea, lo que es tu entorno, tus relaciones interpersonales, y también agregamos aquí a nivel espiritual. O sea, puedes tener una falla en algunas de esas áreas y definitivamente si adoleces en una de esas áreas, ya no estás sano. Yo veo en la página 89 que usted hace una lista de cosas que afectan nuestro cuerpo. Así es. Usted habla acerca del consumo de drogas, que ya describimos en un momento, la ingesta de alimentos cargados de toxinas como azúcar, carne roja, grasa saturada, bebidas gaseosas o estimulantes, sustancias químicas procesadas, colorantes artificiales. Todo esto nos hace daño, entonces. Así es. Y usted sigue diciendo el manejo inadecuado de la sexualidad, como la masturbación, fornicación, promiscuidad sexual, aberraciones, pornografía, la contemplación de cosas que nos pervierten la mente, las emociones negativas. O sea, hay un listín grande, doctora, sí, de cosas que nos afectan. Lamentablemente, muchas de estas cosas afectan a nuestros jóvenes hoy. Y hoy, más que nunca, nosotros debemos de prestarle atención. Hay personas que entienden que un pensamiento negativo no le hace daño. Sin embargo, sí le hace daño. ¿Por qué? Porque se liberan sustancias en tu sistema nervioso con la manera como estás pensando. Y esto cala en afectar tu salud. Si se afecta tu salud emocional, tu salud física también se va a afectar, porque nuestro cuerpo está interconectado. Entonces, nosotros debemos de entender que existen conductas que como jóvenes se deben de evitar. El hecho del uso de la pornografía, esto crea adicción y crea muchos cambios en la mentalidad de los jóvenes, al punto que se producen muchas aberraciones
que los llevan a tener cambios muy negativos y a afectar su salud en general. Wow, tremendo, tremendo. Bueno, queridos oyentes de Radio Amanecer, estamos en el programa Privilegiados en nuestra sexta entrega. Hoy conversamos con la doctora Yaderis Barreiro y estamos hablando de lo privilegiados que somos por el cuerpo que tenemos. Y usted está escuchando cómo deberíamos procurar esa salud, no solamente en el aspecto físico como tal, también el aspecto mental, cómo podemos afectarnos por no perdonar, por ejemplo, doctora, el cargar siempre con alguien en nuestra mente, eso deteriora la salud indudablemente de cualquier persona. Necesitamos procurar una salud completa. Incluso hay un texto en 3 de Juan 2, donde Dios presenta el deseo que tiene para con nosotros, y es que tengamos salud. Así y ya usted es. Sabe todo lo que implica el concepto de tener salud. Bueno, es un buen momento para ir a una pausa por un momentito y regresamos en breve con nuestro programa Privilegiados. El evento más esperado de la historia. 2022. Del 26 al 28 de agosto, en el Hotel Barceló Palace en Bávaro. 6 asociaciones. Una juventud que impacta reunida con el fin de buscar la resistencia en el Señor. Ministerios Juveniles de la Unión Dominicana presenta el primer Congreso Nacional de Jóvenes Adventistas Resistentes. Matrícula abierta. Contacta al director de jóvenes de tu asociación y sé parte de Resistentes. Aquí proseguimos con el programa Privilegiados. Gracias por estar con nosotros, a los amigos de Radio Amanecer Internacional, las personas que están conectadas con nosotros en las redes sociales. Recuerde, si alguno aún no tiene su libro Privilegiados, puede pasar por alguna de las tiendas IATPA y adquirir el suyo. Así que gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de la sexta entrega. Estamos hablando de Privilegiados por el cuerpo y tenemos con nosotros a la doctora Yaderis Barreiro. Doctora, ¿qué ocurre cuando uno contamina su cuerpo? Usted aquí lo describe y quiero que le describa a los oyentes en esta hora. ¿Qué ocurre cuando nuestro cuerpo es contaminado? Bien, bien. Definitivamente, cuando contaminas tu cuerpo, vas a desarrollar una serie de cambios. Lo contaminas cuando aplicas o cuando utilizas lo que decíamos antes de la pausa, ¿verdad? Cuando utilizas alimentos procesados, cuando agregas a tu organismo sustancias tóxicas, sustancias que no son nutrientes para él, todo eso contamina tu cuerpo. Contaminas tu cuerpo también con esos malos pensamientos que hablábamos antes. Y contaminas tu cuerpo cuando ves, cuando escuchas, cuando tocas, cuando utilizas los 5 sentidos para afectarlo. Todo eso lo contamina. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa contaminación? En una serie de cambios que van desde cambios en tu salud, por ejemplo, puedes empezar a tener, algunas personas empiezan a tener cansancio, fatiga, alteraciones de sueño, otras personas pueden tener cambios a nivel de su sistema digestivo, por ejemplo, que no pueden ir, no pueden tener una buena defecación, pero otros simplemente tienen digestión pesada, acidez, flatulencia. En otros casos podemos ver, por ejemplo, dolores de cabeza con más regularidad, un tipo de tendencias también a lo que es la retención de líquidos. Muchos signos y síntomas se pueden ver por el hecho de haberse contaminado el cuerpo, y con el paso del tiempo entonces vamos a ver ya el desarrollo de patologías que debemos de evitar, claro está. Entonces, dentro de la parte espiritual, pastor, sí me gustaría comentar que cuando contaminamos el cuerpo también tendemos a alejarnos de Dios. O sea, tendemos a no tener una relación tan óptima con Dios, y esto no es saludable. Eso nos aleja de lo que es el ideal y también hace que nuestro cuerpo deje de ser ese templo que Dios desea para que nos pueda habitar en nosotros. Y creo, doctora, que ocurre lo contrario. Es que nos alejamos de Dios y después nos contaminamos. Ah, bueno, porque si sí, estamos cerca sí, de él, no lo haríamos. Exactamente. Porque es que cuando estoy cerca de él, yo reconozco que el cuerpo no me pertenece. Exactamente. Y yo no debo ensuciarlo con cosas. Así ahora, es, cuando me desconecto de él, entonces empiezo a ingerir cosas que no debo ingerir, a ver cosas que no debo ver. Y todo eso me lleva a un desastre espiritual, a un desastre físico. Y por eso te motivamos a que puedas entender que el cuerpo es un privilegio que debes cuidar. Usted habla acá acerca de un poquito acerca de hábitos.
Y usted habla de que una vez cuando usted era más pequeñita me la pusieron a comer mucho. Háblame un poquito de esto porque me llamó mucho la atención acá en el capítulo. Hablo de un poco de mi testimonio. Déjenme comentarles que desde pequeña siempre no tuve nunca problemas con la comida. O sea, comía todo tipo de alimentos, nunca hubo problema con los vegetales. O sea, yo con el molondrón, con nada de eso. Nunca, gracias a Dios. Pero sí que pasó. ¿Qué pasó en mi niñez que me marcó? Es que pues las costumbres de los padres antes, igual las abuelas, te servían en un plato de la comida y te servían bastante alimento. Entonces había que comerlo todo, porque no se puede dejar nada, porque no se puede desperdiciar. Está bendecido ya, hay que comerse. Entonces, esto me llevó, fíjense que yo siempre fui delgada, nunca estuve sobrepeso y siempre estuve en una constante búsqueda de un peso adecuado para mi estatura, o sea, en llegar a un peso saludable. Sin embargo, comía y comía y comía y nada de nada. O sea, no ganaba ni una libra de peso. Entonces, eso marcó mi vida, eso de tener que comérmelo todo, porque al día de hoy todavía yo tengo que estar pendiente. Si alguien me sirve la comida, yo tengo que ver lo que me está sirviendo y yo sacar de lo que me está sirviendo, porque en mi mente quedó grabado que si no me como todo, está mal, está faltando. Y es algo que he tenido que trabajar y que luego que he empezado a hacer cambios, todo fue positivo para mí. Por ejemplo, empezar a reducir las porciones de alimentos me ayudó a ganar peso y a llegar al peso saludable. Lo que lleva a la diferencia de muchas personas que creen de que hay que comer mucho para estar en el peso adecuado. No, debes comer de manera equilibrada, de manera saludable, en su justa medida, y llegas a donde tienes que llegar. Bueno, qué bueno que usted toque ese punto acerca del peso, porque sé que hay muchos jóvenes que en esta hora nos contactan por Radio Amanecer o están ahí en las redes sociales que están frustrados, por decir una expresión, doctora, porque que quieren rebajar algunas libras de más. Uno nota ahora cuánta gente se está ejercitando, no necesariamente por un tema de salud, a veces porque viene tal fecha y quiero que me sirva este vestido, o quiero que me quede bien este t-shirt que compré, o viene por ahí una playa y quiero usar un traje de baño y no quiero que se vea esta parte de mi cuerpo así como está ahora. ¿Cómo conseguir un peso saludable? Esa es la expresión. Más que ese peso ideal que por mi proporción yo debería tener. ¿Cómo un joven pudiera conseguir esa meta? Bien. Los jóvenes tienen una gran ventaja. La ventaja de todo joven es la edad. Esa es la gran ventaja. Yeah. Por la edad tienen la oportunidad de que simplemente haciendo cambios, pequeños cambios en sus hábitos, los llevan a tener un peso saludable de manera más rápida. Ahora, si hablamos de una persona que solo tiene que bajar 10, 15 libras, simplemente reduce el tamaño de tu plato. O sea, si normalmente el plato era de este tamaño, lo bajamos un poquito en el tamaño, o sea, de un plato mediano lo pasamos a un pequeño, o de un plato grande lo pasamos a uno mediano, y aunque te sirvas lo que aparentemente comías antes, vas a comer menos porque has reducido el tamaño del plato. Eso es uno. Número dos, en ese plato la mitad debe ser de ensalada obligatoriamente. Si quieres ayudarte a tener un cambio de peso, tienes que comer más fibra. Entonces, los vegetales son los que más fibra van a aportar en la dieta. Es decir, que esa mitad de arroz blanco no debe ser así. No debe ser así. El mínimo común denominador de gran parte de América Latina, del comer el arroz y los frijoles, arroz, habichuelas, en gran cantidad, aquí debe variar. Debe ser la mitad del plato de vegetales y la otra mitad la divides en dos partes. Un cuarto del plato va a ser para el carbohidrato que vas a ingerir, ¿verdad? Ya sea el tipo de cereal que quieras tomar, sea quinoa, arroz, trigo, lo que te guste. Y en el otro cuarto, entonces las proteínas que recomendamos de origen vegetal. Y así vas a tener un equilibrio de plato. Esto va a favorecer a que tengas un cambio de peso más rápido, combinando esto, claro, a que se haga actividad física, si no hacemos actividad física, necesitamos ahí un poquito más de esfuerzo. Excelente. Bueno, ya escucharon ahí todo un plan para que tengas una mejor salud, para que consigas un peso ideal y consigas ese plan que Dios quiere que tengas, que es un cuerpo saludable. Esto no debe ser simplemente para alcanzar un peso.
debería ser un sistema de vida, ¿cierto, doctora? Así es. Un hábito que perdure para siempre en nuestro comer. Bueno, Dios nos ha dado remedios naturales, usted plantea aquí en su capítulo. Y usted habla de cómo pudiéramos de alguna forma revertir o ayudarnos a tener una mejor salud. Y si por desconocimiento estábamos haciendo mal, tal vez estamos hablando de alguien que toma alcohol, a alguien que estaba fumando, a alguien que comía con muchísima grasa, a alguien que su plato completo era carbohidrato y tenía una lechuga encima de decoración. si eso de repente era tu estilo de vida, ¿cómo estos remedios y cuáles son esos remedios que pudiéramos usar para tener una mejor salud? Bien, lo resumimos en la palabra adelante porque es una palabra que te mueve, es una palabra bonita. Ok. Entonces, adelante es un acróstico que envuelve principios que te llevan a tener un estado de salud. Entonces, te voy a desglosar algunos, pastor, y queridos amigos que nos escuchan y que nos ven. En la A hablamos del agua. El agua es vital. Yo estoy segura que todo el mundo aquí le gusta beber agua. Sí hay algunos que quizás no le guste. La recomendación es tomarla en pequeñas cantidades varias veces al día. Pero el agua es tan importante que mínimo 50% de tu peso es agua. O sea que necesitas de ella. Otro punto interesante, el cerebro 80% es agua. O sea que el agua es vital. Tremendo. Para que todo el cuerpo trabaje mejor. En la D nos referimos a lo que tiene que ver con el tema de el descansar, el de tomar un espacio para variar lo que normalmente hacemos, o sea, cesar de las actividades. Y en el descanso me refiero a que debe haber un descanso diario, o sea, debes acostarte en la noche a dormir temprano. Temprano es que no puedes esperar a las 11 de la noche para acostarte a dormir. Déjeme hacer un alto, doctora, porque es que esto es muy importante. Aquí estamos hablando con muchos jóvenes en esta hora. Hay jóvenes que dicen, yo puedo pasar el día sin beber, volviendo al tema del agua. No, yo paso el día sin beber y bebo en la noche. Y se creen que son Superman por eso. O sea, están por encima del promedio de gente y creen que están haciendo muy bien con esto. Pero lo que usted nos dice es que si yo no estoy tomando agua, yo me estoy matando. Exacto, o sea, igual necesito, si no estás descansando. Yo necesito tomar el agua correspondiente, un agua clara, limpia. Claro. No estamos hablando de agua saborizada, estamos hablando de agua pura, que tomemos, qué sé yo, 8 vasos por lo menos al día, ¿cierto? Los estudios dicen que si una persona consume mínimo 5 a 6 vasos, ayuda a prevenir muchas enfermedades. Pero excelente. La recomendación es que al menos se llegue a 8 vasos. Excelente, excelente. Jóvenes, a tomar agua, a tomar agua. Y a dormir, necesitamos descansar. Entonces, el problema de los jóvenes hoy con el sueño es que en las redes sociales nos están haciendo mucha contra a los especialistas del área de la nutrición y en general de la salud. ¿Por qué? Porque los jóvenes se acuestan muy tarde por estar en redes sociales. Sí, entonces, sí. ¿Qué pasa? Si te acuestas después de las 11, 11:30 de la noche, ocurre algo muy negativo para la salud y es que deja de producirse o de liberarse la melatonina, que es la hormona natural del sueño. Y esto impide una buena reparación y regeneración y recuperación de los tejidos. Entonces tú vas a dormir la noche completa, pero te despiertas como si no hubieras descansado. Es decir que si yo me acuesto a la 1, no, yo me acuesto hoy a la 1 y me levanto a la 9. No funciona. No funciona. Aunque duermes 8 horas, no te produce el efecto de regeneración y reparación de los tejidos como va. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos horarios. Todo nuestro sistema durante el día y durante la noche libera sustancias. Y si no cumplimos con esos ciclos, que es lo que nosotros en medicina llamamos ciclo circadiano o ciclo sueño-vigilia, si no lo hacemos correctamente, entonces desbalanceamos nuestro metabolismo. Entonces baja la inmunidad, entonces nos enfermamos, como también muchas hormonas se alteran y empiezan diversos trastornos metabólicos. Yo vuelvo a la idea primera de su capítulo, que usted habla que el cuerpo es un mecanismo extraordinario. Así y de verdad es. Que lo es al escuchar hablar del ciclo del sueño y demás elementos. ¿Qué Así otra es. Cosa, qué otros elementos necesitamos hacer para tener una buena salud? Hablando del descanso, es bueno agregar a esto no solo el descanso diario, sino el descanso semanal. Claro. ¿Sabe por qué? Porque
Ya Dios nos habla en la palabra de que nosotros debemos tomar un día para descansar de todas las actividades que realizamos, pero esto permite que desconectemos un poco nuestro cerebro de las actividades cotidianas y que nos conectemos un poco más con el cielo. Esto es algo que resetea el cuerpo, que recrea al ser humano y que favorece bastante a la salud. Así que ese reposo semanal que recomendamos que sea como lo manda la Biblia, que es que se haga los sábados, o sea, el séptimo día de la semana, entonces esto va a hacer ese efecto óptimo que solamente Dios lo produce. Es increíble cómo es algo divino lo que pasa cuando descansas ese día por semana. Y agregado a esto, que si eres una persona que trabaja o estudia, tomes tus vacaciones. En el año hay que tomar vacaciones, aunque sea dos veces en el año. Si esto no se produce, tú vas a recargar tus tejidos. El estrés, la ansiedad que genera el estar trabajando tanto, igual el estar estudiando tanto, afecta tu salud. Esto es muy amplio, doctora. O sea, descanso, solamente hablar de cada principio de esto sería varios programas a lo que puedo ver. Pero muchachos, en el libro hay un resumen de cada idea. Deben leerlo. De seguro que les será de mucha bendición a cada uno de los oyentes. Y nos permitirá tener una buena salud. Bueno, seguimos. Ejercicio físico. El ejercicio, el tomar el sol, que pueden ir de la mano, porque cuando haces ejercicio al aire libre, puedes tomar el sol. Esos dos son principios que son sumamente convenientes. De hecho, se habla hoy de que si tú realizas actividad física de manera cotidiana, digamos un mínimo de 4 veces por semana, 30 minutos, puedes prevenir más del 80% de las enfermedades crónicas que vemos hoy. Bueno. O sea, que hacer actividad física es sumamente bueno, pero no solo eso. Analicemos que nosotros tenemos aproximadamente 208 huesos y tantos tendones y músculos. Nosotros definitivamente fuimos creados para movernos. Entonces, sí. ¿Qué hacemos sentados? Sí. O sea, debemos de pararnos, movernos, hacer actividad física. Eso lo pide el organismo y es necesario para estar sano, para que la circulación funcione y demás. Entonces, al tomar el sol, complementamos, porque la luz solar en los horarios adecuados, claro está, porque existen horarios donde el sol pues puede afectar, pero si lo puedes hacer temprano en la mañana o al final de la tarde, entonces esos rayos del sol ahí sí van a ser convenientes para activar la vitamina D en tu piel, para hacer también otros efectos positivos que te ayudan a liberar otras sustancias en tu cuerpo y hormonas, ciertos neurotransmisores que van a trabajar mejor, y esto es conveniente sumamente. Y ya, si tienes en este momento un cuadro de un virus, algún proceso, te conviene aún más porque te recuperas más rápido de cualquier proceso viral. Muy bien. Imagino que también ahí haciendo el ejercicio uno toma aire puro. Claro. Es como que va una cosa de la mano. Así es. Tomas más agua también. Se combina, así es. El tomar aire puro potencia porque, imagínense, el oxígeno es vital para la salud. Si nosotros no tomáramos aire puro, estaríamos intoxicados y podemos morir mucho más rápido. Entonces, el aire puro es vital. Yo sé que muchas veces en las ciudades no se consigue tan fácilmente el aire puro, pero mi recomendación es que de vez en cuando en la semana puedas salir a lugares donde hay muchos árboles y puedas tomar esos momentitos para respirar profundo, para poner la mente en blanco, para estar tranquilo. También en el trabajo, momentitos para salir, para moverte, eso también es importante. Y ahí agregamos la nutrición. Fíjate, la nutrición es algo que siempre se habla de ella. A todos nos gusta comer, pastor. Sí, sí, claro, claro. A todos nos gusta comer, pero aquí es importante entender que existen alimentos que son los combustibles que tu cuerpo necesita, así como un carro se mueve con un combustible y necesita de ese combustible que sea del bueno, del premium. Así también en el organismo se necesitan combustibles buenos. Entonces, elige alimentos que sean los más saludables posibles y dentro de tu dieta aumenta el consumo de fruta y vegetales, que son los que más vitaminas y minerales te aportan para complementarte a nivel nutricional. Usted habla acá, ya casi terminando los 8 remedios naturales, sobre la temperancia. Vital. ¿Qué es temperancia? Temperancia no es más que el ejercicio de uno mantener un equilibrio en todo. O sea, el no pasarte en las cosas buenas, no cederte haciendo cosas buenas o agregando cosas buenas para tu salud, para tu cuerpo, y el eliminar por completo todo lo que te hace daño. Si manejas ese equilibrio, y déjenme decirles que en todo, manejar temperancia en todas las áreas es vital para mantenernos saludables. Si manejas este principio, estoy segura que te va a hacer muy bien a la salud. Interesantísimo. Estamos aquí en el programa Privilegiados en Radio Amanecer Internacional. Gracias
por su sintonía, gracias a los que están en las redes sociales con nosotros. Y estamos hablando hoy acerca del privilegio del cuerpo con la doctora Yaderis Barreiro. Doctora, usted habla de la temperancia y yo me quedaba pensando, porque a veces el ser humano tiende a irse a los extremos en las cosas. Es el gran problema. De repente hay que tomar el agua conveniente, pero si tomamos demasiada agua, estaríamos haciendo mal también, incluso con algo que es tan bueno. El ejercicio es correctísimo, pero si pasamos todo el día, pudiéramos llevar al cuerpo a un colapso. O sea, en cada cosa, si nos excedemos, vamos a terminar mal. Necesitamos tener un equilibrio claro en cada uno de estos elementos. El punto último de estos remedios es la esperanza en Dios. Así es. Y me gustaría que con este punto en particular podamos ir cerrando nuestra conversación de este día. Bien, la esperanza es uno de los principios de salud que más ayudan a restablecer la salud. No está de último porque pudiera verse como algo que tenga menos importancia. Está de último porque es el más importante. Cuando recibo un paciente con un tema de salud, puede ser cualquier tema de salud que tenga esta persona. Si emocionalmente no está teniendo esa esperanza y ese contacto, esa confianza en Dios que debe de tener, entonces su cuadro de salud se exacerba, se empeora, se complica y entonces no vemos un resultado positivo en ese paciente. Sin embargo, cuando empezamos a estimularle a esta persona a que conozca un poco más de Dios, a que medite, por ejemplo, nosotros tenemos los evangelios. En los evangelios vemos la historia de Jesús, vemos todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y podemos meditar también en su sacrificio. Cuando vemos todas estas historias que se muestran de la vida de Jesús, eso pone en nuestra mente y en nuestros corazones una seguridad de que estamos aquí, sí, estamos aquí, pero hay un ser que vela por nosotros. Hay un ser que está pendiente de nosotros. Entonces, cuando tienes esa esperanza, esa seguridad de que hay un ser superior que vela por ti, que desea tu bien y que te está dándote a la mano, a tu petición, bendiciones grandiosas, solamente tienes que pedirlas con seguridad de que Él te va a responder, entonces tu salud va a cambiar, tu actitud va a cambiar, esto va a permitir que tengas una actitud positiva y cuando hay un cambio de actitud, entonces la enfermedad cede, porque vas a mejorar más rápido de cualquier problema de salud. Bueno, gloria al Señor, doctora, muchísimas gracias. Hay tanto que hablar de la salud, pudiéramos hacer varios programas de esto. Así es. Pero gracias a los oyentes que han estado con nosotros, de seguro que estas pinceladas del capítulo que hemos estado estudiando hoy les serán de bendición. Les invito a leer todo el capítulo cuando tengan el libro a mano y puedan crecer en estos conocimientos que te harán más sabio, te harán más saludable. Deseamos que puedas gozar ese privilegio del cuerpo, que te puedas mover con libertad, que puedas tener un cuerpo saludable todo el tiempo posible, sabiendo que Dios ha estado contigo ahí, cuidándote, protegiéndote y bendiciéndote. Así que bendiciones, vamos a orar. Doctora, por favor, cierre con una oración el programa de hoy. Bien, oremos. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora te doy gracias, Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con el Pastor Uribe y con todos nuestros amigos y jóvenes que están escuchando por Radio Amanecer y conectados vía las redes sociales. Te pido una bendición a cada uno de ellos, Señor, que tú puedas suplir las necesidades, que tú puedas sanar sus dolencias, que tú puedas restablecer sus vidas. Sobre todo, Señor, que tú puedas hacerles ver que solamente vas a habitar en un templo limpio, que por ende nuestro cuerpo debemos de cuidarlo porque no es de nosotros. Somos administradores de este bien que tú nos has dejado. Permite, Señor, que nosotros entendamos esto y que podamos tener cambios y podamos reconocer el privilegio que tenemos de tener este cuerpo. Amén. Alabamos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima entrega, mañana nuevamente, del programa Privilegiados. Bendiciones.